Hola, evening. Good evening, good evening. Oye, teacher. Good evening, teacher. Can you hear me very well? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Trying to. Hola, hola, hola. Hola, teacher. Hello. Good evening, teacher. Fíjese que estoy bien en estoy acá. Tengo un inconveniente, pero estoy de escucha. Ok, sí, le estoy viendo entrecortado, ¿sabe? Ahí le doy cortadito, pero no sé. I didn't got your message. Echo. Okay, here we go. We have enough light. Okay, we are ready to start now. Welcome back. Tell me, how do you listen to me? ¿Cómo me oyen? ¿Oyen con eco o se oye normal? No me escucho normal. Ok, perfecto. Al momento que no estoy con el los handsets, se oye diferente o se oye igual. Se oye diferente y con eso se le escucha más la respiración. Ah, sí, porque tengo muy es la sensibilidad del micrófono. La cuestión es que me hicieron una observación que no se oía bien, entonces eso es lo que yo quiero corroborar. Permítanme un segundo, quiero quitarlo. Ok, let me switch. Can you hear me? No sé, teacher, pero yo oigo más claro así. Sí, sin el handset. Sí. No sé, mis compañeros, cómo escuchará. Hola, hola. Así se le escucha como un poquito más legible la voz, teacher. Ah, de la salsa. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Estaba probando el micrófono porque me dijeron de que se oía demasiado como eco, ¿no? Pero más creo que quizás se oye mejor así. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte para que nos puedan oír. Posiblemente es el eco quizás del lugar donde estoy porque es bastante amplio. Pero sí, el micrófono funciona muy bien. Ok, let me see how many people do we have. Only 8. Ok, recuerden que estamos justamente que solo terminamos esta sesión y el día de mañana finalizaría lo que es ya el módulo. Esperando ya que sus actividades estén, ya pronto voy a revisar incluso
la semana número 3. Me quedé todavía esperando porque habían varios que no habían completado todavía los ejercicios. Entonces, por eso fue que nos quedamos ahí como en espera. Pero si ya están todos, es de una mejor. Me sale más fácil el poder hacer de una vez el traspaso de las notas a su cuadro. Ok, veamos. Déjame un segundo que estoy ahorita adecuando ya la asistencia. Bueno, vamos a ver acá. Un segundo, por favor. Hola, teacher. ¿Ya pasaron lista? No yet, sir. Todavía no. Estamos esperando todavía. Así es que tranquilo. Bien, antes de iniciar, quizá recordarles que ya les enviaron un correo donde están todas las instrucciones sobre la encuesta que se va a llenar el día de mañana. Déjenme ver si ya tenemos hora en que la vamos a realizar. O sea que hoy no les enviaron un mensaje de para poder entrar. Generalmente siempre es el mismo link. Por ahí hay alguien que no ha logrado entrar aún. Veamos, tengo un momento.
I got 9, tengo 9. Maybe I'm going to wait a little bit in order to start. Vamos a, well, we are going to start now, but related with the attendance. Vamos a pasar la lista quizá dentro de unos 10 minutos, dándoles tiempo de que puedan ingresar. And we are going to start with a review about some preposition, because today that is the topic that we are going to start it. Okay, that is the topic, vocabulary practice. That means that we are going to see all the topics that we have studied during this week. This is class number 19. And we are going to make a review related with some specific topic. Me recuerdan, por favor, a las 8:20 pasar la lista. And we are going to start working in this. Which one do you consider that is going to be in each one? I got 4 pictures and I have 6 different prepositions. You need to choose which one is in the right place. The dog is the table. The dog is the box. The dog is the table and the dog is the table. Okay, cada quien resuelva, por favor. Ahorita no me diga. I'm going to give you 2 minutes in order that you can have an idea about what we are talking about. Okay, who wants to resolve? What about Catherine Bridget? Could you resolve the number 1? Yes, teacher. Sería the dog is on the table. Okay, the dog is on the table. Don Rafael, number 2.
The dog is in the box. Okay, it's in the box. Carla Maria, number three. The dog is next to the table. Okay, the dog is next to the table. And what about number four, Carla Yamilet? The dog is under the table. Okay, ahí, oh, there, there, under. Under. Under the table. Under. Okay, perfect. El resto tranquilo, que ya habrán suficientes ejercicios para cada uno de ustedes. Okay, vocabulary practice, write sentences about places around your workplace. Use prepositions play to their location, to describe their location. Okay, la instrucción dice, escriba oraciones acerca de lugares alrededor de donde usted trabaja. Use preposiciones de lugar para describir su ubicación. Son 5 oraciones las que vamos a realizar cada uno. Ese sería el ejercicio 1. What you need to do is just to think about different places that you have around your workplace. Pensar en 5 diferentes lugares que hayan en los alrededores de donde usted trabaja. For example, este no cuenta porque va a ser mi ejemplo. No me van a decir, ah, ya tenemos uno. No. Yo puedo hacer uso de esto. There is a band. Run off. My workplace. Y le pongo un punto. Ok, ahí tengo la primera. ¿Qué estoy diciendo ahí? Hay un banco enfrente de mi lugar de trabajo. Ah, ok, perfecto. Estoy entonces cumpliendo con lo que me está diciendo la instrucción, que escriba oraciones de lugares alrededor de mi lugar de trabajo. Entonces, ahí tengo un ejemplo. Okay, you are going to have like 5 minutes in order to do your exercise, to your sentences. I'm sorry. Si las hacen digitales, pueden compartir pantalla. Solo yo les voy a habilitar el momento en el que van a compartir pantalla. Ok, ahí puede usar cualquiera de las preposiciones del lugar que hemos visto. Bueno, mira, ya pasaron, ya son las 8:22, no me recordaron de la lista. Yo les dije, recuérdenme la lista. Se les olvidó. Ok, Xiomara dice, buenas noches, licenciado, estaré de oyente, estoy en el trabajo. Ok. Bueno, ahí está. Ok, dejemos entonces pasar la lista a Donai. No existió. Antonio. No. Christian Andre, Eduardo Alexander, Eric Gerardo, por ahí Luis, say present please. Present teacher, pero está, ya me voy a entrar, ya voy a entrar de lleno, ya voy a entrar de lleno, estoy de escucha. Ok, tranquilo, tranquilo. Griselda Jacqueline. Present teacher. Ok. Javier Ernesto. Present teacher. Ok. Jackson, Carla María, present teacher. Okay, Carla Emilet, present teacher.
Catherine Brigitte. Present, teacher. Mauricio Enrique. Paola Abigail. Now here. Rafael Alejandro. Present, teacher. Okay. Better now, better now. Talking about your health. Mr. Rafael. ¿Ya está mejor? ¿Se siente mejor? Yes. Sí, bastante mejor, teacher. Gracias. Okay. Silvia Estela. Present, teacher. Solo estoy reparando lo de la cámara. Ok, no problem. Sonia Yanira. Not here. Susana Yamilet. No. Vanessa Victoria. Present, teacher. Okay, está Vane. Wendy. Present, teacher. Okay, welcome. Xiomara Guadalupe. Presente, teacher. Ahorita es un trabajo, pero voy a estar leyendo. Okay, 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 okay. Bueno, ahí estamos. Entonces, si necesitan hacer una captura del formato, ahí está. You need to write down five different sentences describing different places in your workplace. Okay. ¿Ya hicieron captura? ¿Sí? Well, no. Ahí yes, solo es el espacio, ok. Ok, tan pronto you finish, just let me know, please. Tan pronto finalice, me va avisando. Y si las hace en su ordenador, también me lo comparte para poderle permitir mostrarlo y compartirlo con los demás. Ok, let us start now. Trabajemos entonces. Hacemos nuestro webinar. Thank you.
As soon as you finish, just write your hand there, please. Tan pronto finalice, me levantan la manito para ir contabilizando quienes van ya avanzando. Did you finish yet? No, no, not yet. Not yet. Okay. Finish, teacher. Okay.
Okay, this time is over. Let us start sharing. Okay, si alguien desea compartir pantalla, lo puede hacer. Si lo hizo en algo digital, si no, pues lo podemos hacer así. Okay, but we need to start now because we have to do something else. Who wants to start? Okay, don Rafael Alejandro. Voy a ver si puedo compartir pantalla, teacher. Okay. Se mira. Yes. Okay. Okay. The number two is there is a discotheque in front of my workplace. Okay, perfect. The number three is there are some apartments behind of my workplace. The number four is there are some trees into my workplace. And the number five is there not a school in front of the bakery. Okay. What about number one? Number one. Yeah, what about number one? Ya estaba hecho. Por eso no la hice. I told you that was my example and you had to create another one. Yo por eso les avisé y les dije, este es mi ejemplo. Ustedes van a hacer. I remember that I told you that, you know. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, somebody else wants to do it? Alguien más, por favor. Okay, Katrin. Tell me, Katrin. La primera dice, there are many companies in front of the work, in my workplace. There is a court next to the office. There is a restaurant in the my workplace. My work is on Comalapa Freeway. Y la última, in my work is between Oroquilta and Airport. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más? Okay, Carla María. Okay, teacher. Carla María. There is a sure basin in the world. Number two, there are many apartments behind my workplace. Okay, oh, listen. There are. Okay. Many apartments behind my workplace. Okay, many apartments. Many apartments. Apartments. Behind. Behind my workplace. Okay. And number three, there is a police station nearby my workplace. Nearby my workplace. Okay. Number four, there is a court in front my workplace. Okay. Number five, there is a closed street next to a work. Okay. Ahí tenía dudas si es de una vez next to work o next to a work. ¿Por qué le pone a? Solo ad, como habla de del porque es del trabajo.
Está frente al trabajo. Next to my workplace. Okay. Next to my workplace. Okay, somebody else wants to do it. Teacher, tengo una consulta. Okay, tell me, Silvia. No es para preguntar sobre el lugar, ¿verdad? Sería there are. There. O para referirme a un lugar, sería there are, ¿verdad? Okay, hold on. There is and there are significan hay. There pero is, cuando es is, okay, okay, hold on. There is a singular and there are a plural. Ah, perfecto. O sea, yo estaba haciendo los ejemplos y estaba poniendo there is across from Park Cuscatlán. Sería parque o sería parking. No, parking es como parqueo, ¿verdad? Yes. Y park sería el parque. Sí, lo único que ahí tiene que decir there is a park. Uh-huh. There is a park. Hay parque. Uh-huh. There is, es que dice que en el cruce está un parque. Ah, no, entonces sería across. Ajá, por eso le digo, across from Park Cuscatlán. Me estoy comiendo alguna palabra ahí. Redígamelo en español, por favor. Cruzando de ese lugar está el Parque Cuscatlán. Entonces lo que tiene que decir es there is a park uh-huh. across across from my workplace. Workplace. Sí, su lugar de trabajo. Ah, perfecto. Entonces, si yo quiero decir, there are in front of super repuesto, workplace sería que el trabajo está enfrente del super repuesto. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el there are ahí? Si el there are es para, eso significa hay en plural. Ah, sería there is. Pero si se va a referir a una sola cosa. Sí, porque, pero es que aquí es bien contradictorio porque enfrente de mí está el superrepuesto. A la par mía está el parqueo de superrepuesto. Ah, entonces usted puede describir ambos. Next to my workplace is the parking lot. Is the parking lot of Super Repuestos Store. Yeah, thank you. Okay. Okay, somebody else? Wendy? Sí, teacher. There is a church next to my workplace. There is a building, no sé cómo se dice, construcción. Construction. Construcción. Construction. ¿Cómo? Construction. Construction across from my workplace. There are many apartments behind my workplace. Y my workplace is between a church and a store. No sé si sería así. Between church and a store. Sería my workplace is between
between church and store. Between a church and a store. Okay. Okay. Esa sería. Okay, thank you. ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay, Carla. My workplace is between a bank and textile fabric. As it says, fabric textile. Enterprise company. Enterprise company. Enterprise company. Well, no, no, no. Cualquiera de las dos puede usar. Company. Company. My workplace is between a bank and company. They are cars next to my work. My computer is in front of me. Okay. Lámpara, en inglés, ¿cómo se dice? It's lamp. 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 It's lamp. It's lamp. The slam is a, la palabra sobre, arriba, que se escribe above, ¿cómo se pronuncia? Above. 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 The slam is above my desk. My cell phone is in my bag. Okay. My feet is under my desk. Okay, your feet are under. Under. Esa palabra creo que ya la corregí como dos veces. No la han anotado. Under. Ahora. My feet is under my desk. Okay. That's it? Solamente. Okay, thank you very much. Okay. Okay, we are going to continue because of the time. Por el tiempo, vamos a avanzar porque necesitamos cubrir otro ejercicio más. Okay, this one, I'm going to show you this one. Lo voy a mostrar. El ejercicio pide crear un mapa of your workplace and describe which places are around it. Show it a pattern and explain where it is located using adjectives, prepositions, places, and there is on there are. I don't know if you are able to do it. ¿Será eso posible? Ustedes me dirán. ¿Será eso posible crear un mapa de su lugar de trabajo, describir los lugares que están alrededor de él, mostrando a un compañero y explicándole dónde está ubicado, usando adjetivos, preposiciones del lugar y there is and there are? Pero ahí se tendrían que compartir la imagen de lo que se pretende hacer. It's up to you. Teacher, disculpe. ¿Sabe? Pero hoy lo que estamos en celular no podemos. Sí, sí, por eso estoy mostrando el ejercicio. Y quizá vamos a obviarlo por cuestiones de que no todos tienen el acceso a poder hacerlo. Y compartirlo, ¿cierto? Yes, teacher. Ok, yes, teacher. Bueno, quedamos comprendidos la razón. Ok, number three is a simple prepositional place. Complete the conversation with the correct prepositional place. Complete las conversaciones con la forma correcta o la preposición correcta del lugar. Ahí tenemos seis diferentes. Okay, take your time in order to do this exercise. Tómese su tiempo para poder realizarlo.
Okay, tell me. Did you finish? Not yet. Hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, we are going to compare the answers. Ahí podría ser, teacher, he has a presentation at the middle room. He has a presentation? At the middle room. At the middle room, okay, could be in that way. Podría ser en esa manera. Okay, what about number two? The laptop. Perdón. Okay. One of you. Only one. Solo una. Teacher, the exhibition is in San Miguel. Excuse me? The exhibition is in San Miguel. Okay, the exhibition is in San Miguel. Okay, number four. Where is your boss? My boss is at work. Okay, my boss is at work. Okay, number five. Chair, podría ser Human Resource is on the third floor. Human Resources is on the third floor. Okay, on the third floor. Okay, Vanessa, Victoria, number six. One is in the photocopy center. The photocopy center, okay. Okay, thank you. Let's move forward. Okay, remember number four, how to use prepositional place. Vamos a recordar eso. Prepositional place. For example, where is the park located? ¿Dónde está el parque? It's located among many places. Está en, entre muchos lugares. Esa palabra among significa entre, pero ahí hay más de dos. Ya no usamos between, porque between es entre dos cosas. En cambio, si usted tiene que ya tres, cuatro cosas, entonces usa among. The next one says, where is the sport palace located? It is located on Barrio Street in front of the park. Another one says, where is the mall located? It is located near the restaurant, near cerca del restaurante. The next one says, where is the church? ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? It's located past the school
ojo con esto. Está pasando la escuela. ¿Se comprende? Yes, teacher. Okay. Then see this number four, we missed number five. Okay, hold on a second. Let me take a look at what happened here because we missed number five. Okay, permítame un segundo. Tenemos el número 4, pero no tenemos el número 5. ¿Qué pasó aquí? Okay, we missed number 5. Okay, this is number 5. Este sería el ejercicio 5. The instructions to complete the conversation using a preposition of the box. And invite you to go to page number 39 and look at the map. Ahí pueden ir a la página 39 de su material y ver el mapa para poder responder. Esas cuatro ítems que tenemos ahí. Tenemos alone, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Ahí está. Okay, let us resolve now, please. Resolvamos, por favor. La uno sería the sport place is next to bank. Okay, I guess it's better if you finish the four ones. Creo que es mejor que terminemos los cuatro y luego discutimos las respuestas. Para darle oportunidad a todos los compañeros que resuelvan y luego comparamos, ¿cierto? Okay. Teacher. Hello, sir. What page did you say? Number 39. Thank you, thank you. Página 39. Thank you.
Did you finish? Not yet. ¿Todavía no? Okay, did you finish? Yes, teacher. Okay, now I guess Sylvia is the one that answered the first one. Could you repeat again, please? ¿Podría repetirla otra vez, por favor? Hello. Teacher, es que yo decía que Sport Place está next to, perdón, ya me perdí. No me recuerdo cómo fue que le dije, ya perdí la hoja. Ah, ya, yeah, the Sport Place is the across from the bank. No, across from. Sería next to the bank. A la parte. Okay, okay. No perdí. Don't say in Spanish. Okay, number two. Número dos. The city hall. The city hall. Sorry. Vanessa, Victoria. The city hall is between the church and book world. Okay. Between. Okay, good. Let me put something here. Okay, number three. Number three. Number three. Número tres. The restaurant is First Avenue. In front of, teacher. Frente a la primera avenida. First Avenue. Would be, but we have another preposition that is going to fit better. Creo que hay otra que tenga más que esa todavía. ¿Cuál será? Será across past, teacher.
No. Teacher, ¿podría ser along? Bingo. The restaurant is along First Avenue. Okay, and the last one, number four, the church. Is the city hall or number four. The church and the city hall are in front of the park. Are in front of the in park. The front. In front of. In front of. In front of. Aquí está, mire, in front of the park. Okay, questions? Preguntas, dudas? Along, ¿qué significa, teacher? Sí, teacher, esa misma pregunta yo, porque along es a lo largo, ¿verdad? O ¿cómo se diría? Along. I don't understand along. I don't know if you are able to see the map. No sé si pueden ver el mapa en el material. Para ver dónde está ubicado, ¿cómo se llama el restaurante, no? Esa palabra alone tiene varios significados. Podría ser delante de, junto a, cerca a. ¿Sí? Y también podría significar a lo largo de. The First Avenue. Eso serían como algunas traducciones o sinónimos de la palabra. ¿Claro o oscuro? Oscuro, Titi. Todavía sigue oscuro. Es que, va, sí, sí comprendo, va. Yo cuando veo el mapa, yo veo que Fifth Avenue está across the front, the parks o around company. Entonces cuando dice along sería a lo largo de la primera avenida sería. A lo largo de la primera avenida o junto a la primera avenida. Eso es lo que más cabe ahí. Ah, ya. Yeah. Como preposiciones, mejor la traducción a lo largo de. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ok, let's move a little bit for the next activity. Okay, number six, complete the following employees' information about someone else. We have employees' information. You are going to put the name, the office or main phones, the workplace, job position, department, address, and ID. Este es como la información de alguien más. Para hacer esto, you need to make a screenshot. Van a hacer una captura y ustedes le van a preguntar toda esa información a un compañero. Le van a decir, por ejemplo, para llenar el primero, what's your name? What is your main phone or office phone? The name of the workplace? Where do you work? What is your job position?
In which department do you work? What is the address? What is your ID? You know what is the ID, right? ¿Saben lo que es el ID, cierto? Yo no, teacher. Okay, el ID, sometimes we have an identification number. En algunas empresas que son grandes tenemos como un número de identificación, un código. Que ese código es el que digitamos en el marcador algunas veces, ¿no? Okay, you are going to work in a... Okay, ya hicieron el screenshot. ¿No? ¿O sí? Yes, yes, teacher. Okay, now, pero hagamos algo. Voy a crear los breakout rooms, pero por favor, necesito que acepten la invitación. Va a quedar uno de tres, ok, 13. 6 serían 12. Bueno, vamos a hacer 7 para ver cómo queda. Wow, me queda Carla, me queda sola. Entonces la vamos a enviar con... Ok, estamos. Ok, here we go. Acepten por favor la invitación. Ahí vamos. And don't forget, at the moment that you are going to ask for the information, do it in English. Please, al momento de hacer, de sacar la información, la pregunta debe ser en inglés. Teacher, yo no me puedo unir. Ah, bueno. ¿Pudo o no? Bueno, ahí tengo problemas porque hay algunas personas que no están.
Okay, we need to wake up a little bit in order that the rest can access to this main room. Well, let me see who wants to, who is able to share his or her screen. Alguien que pueda compartir pantalla, por favor, con la información de su compañero. Okay, Tommy. Who wants to do it? Alguien que tenga acceso. Ok,
But if you can, what you can do is just to share the information. Si no puede compartir pantalla, pues no, al menos compartan la información. Permítame, teacher, voy a ver si puedo. Ok. Es que no lo, aquí está. No, no es esta. No. Esta es. Por ahí apareció, pero se nos fue. Having stopped her window. Que window me lo cerró, dice. Al momento de compartir, ahí le da la opción. Aquí es. ¿Se lo degeneró al momento de compartirlo o así lo tenía usted? No, es que no, no lo pasé a PDF, lo escribí abajo. Me tocó Silvia Estela Molina. Her main phone is 2296-9600. Her workplace is Taller Motro. Job position is sales executive. Okay. Department is sales. Her address is 25 Avenue San Salvador. And her ID is 023-193. Y ahí se cortó, salimos, ya no logré terminar. Okay, only just one observation is that at the moment that you are going to tell a phone number, instead of say zero, you can say oh. Ah, oh. Okay. Al momento de dar un número de teléfono, si lleva ceros, en vez de decir 00, you say oh, oh. Oh, oh, okay, of course. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Somebody else? Yeah, no. Yes, sir. My compañero es Rafael Alejandro. Okay. El net es Rafael Alejandro Esperanza. Office my phone is sería 75 4557. Okay. The workplace is techno security. Your possession is visor. His possession is visor. Department is project. Address is Colonia San Benito, Las Palmeras. Step number 137. O sería 137. No sé cómo sería 137. 137. 37. So your ID is 0196427 no sé cómo se dice. Under six. Okay. Lo único que sí le puedo también mencionar es que vamos a usar O cuando sea en números de teléfono, pero cuando sean números como... Zero. Ahí es zero. Ah, entonces su ID es 019. Okay, but I got a question. Pero tengo una pregunta. Para decir su y referirse a él. His. Okay, entonces... His ID. His ID number is
0195 4207 6. Okay. Next. Javier. Ahorita, teacher, comparto mi pantalla. My partner was Carla Ramirez. Her name is Carla Ramirez. Your main phone is 2207 4199. She works in Fadi Weber and her job position is nursery chief. Her workplace is located in San Salvador and the address is Los Pliegos Avenue, number 17. No sé cómo se dice colonia, teacher. Okay. San Francisco, colony, okay. Okay, teacher, thank you. She doesn't have an ID number, okay. Okay, thank you. One more, please. Okay, bueno, si ya no tenemos uno más, entonces vamos a continuar porque el tiempo es apremiante. Okay, we have this information. Tenemos esta información. Marvelous. Okay, read this information and pay attention of it. Okay, Mauricio Quintanilla, office main phone number 7203-9164. The workplace is Arrow Technology Company, the address on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department production, ID, MQ108359. Okay, si quiere hacer un screenshot para que responda las siguientes preguntas. ¿Ya la tienen? Yes, teacher. Okay. 4 different questions. Let me take a look at this exercise, what is happening here. Okay, this is it. Read again the employee's information and see for which of the alternative direction below is the correct one. Lea otra vez la información del empleado y encierra en círculo which of the alternate direction below is the correct one. ¿Cuál será la dirección correcta? De acuerdo a la información que él tiene, usted va a elegir uno. Based on the explanation.
Okay, which one do you consider is the right one? ¿Cuál creen que es la correcta? Number three, Tisha. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and the book. Okay, could be. The good word. Okay, let us look back. Veamos. The info that we have. Okay, on Roosevelt Street and First Avenue. 853 Santa Cecilia, San Salvador. Okay, could be that one. Okay, and the last, let me see the time that I have. Okay, we already have some time too. Okay, let us complete the following exercise with add in and on type preposition. Recuerden que también vimos preposiciones de tiempo, ¿cierto? Estas tres mismas palabras, okay. Ahora me van a demostrar qué tanto se les quedó el uso de at, in, and on, pero como preposiciones de tiempo, no de lugar. Ok, try to resolve now, please. I got night, Christmas day, 17:30, May, summer, the evening, Tuesday, 8th June, weekends, Tuesday afternoon. 1996, the 5th century, the end of my course, the morning, 2:30. Okay, try to resolve, please. And then we are going to share the answers with all of you.
Okay, let us start trying to resolve. Tratemos de resolverlo así para ver si estamos bien. Okay, who wants to answer number one? At night. At night, okay. At night. Number two? On Christmas Day. Okay. Next one. Siguiente. Number three, at 17:30, right? At 17:30. Number four. In May. In May. Number five. In summer. In summer. Okay, number six. Sería after evening, teacher. Evening, evening, at the evening. Ah, in the evening. Number seven. On Tuesday. On Tuesday, okay, number eight. Teacher, sería in 8 June. ¿O cómo se pronuncia June? June. Okay, which one is the right one there? In 8 June? At 8 June or on 8 June? On 8 June. Uh-huh, okay. Number nine. Weekends. At weekends. Number 10. Tuesday afternoon. At teacher. Really? Okay, luego muestro mis respuestas. Okay, next 11. Okay, 1996. 12. The 50th century. At teacher. At the 25th century. Okay, you say, okay, number 13, the end of my course. At the end of my okay. Number 14. In the morning. Okay. Number 15. At okay, let me show the answer. Okay, ahí tienen las respuestas. Compare with your answer, please. Comparemos, por favor, con nuestras respuestas.
Okay, any question? Ahí tenemos at night on Christmas Day at 17:30 May in summer. In the evening on Tuesday on 8 June. At the weekends on Tuesday afternoon. In 1996, in the 15th century, at the end of my course in the morning and at 2:30. And the last exercise that I would like to show you is this. Este es el último que me gustaría mostrarles. Let me see, I don't know why. I can see it very well. Let me move it there. Vamos a ajustarlo porque no se mira muy bien allí. Okay, second. Ahí está. Bueno, entonces comparto. Este sería como el homework for you. Okay, this one is the right one. I don't know if you can see it very well. These are right at in or write at in on or we often go on holiday. You're going to okay, hagan un screenshot y ese lo resolvemos el día de mañana, por favor, por el tiempo que tenemos, ya es poco. Is done? Luciel? Yes, teacher. Okay, ahí se lo pueden compartir, por favor, en el grupo. Voy y corrijo la asistencia. Okay, con la encuesta, el día de mañana, creo que en el transcurso del día me van a dar la hora en la que vamos a hacerlo, porque estamos asignando un tiempo. Les pido de favor que el día de mañana a él que pueda lo haga desde una computadora para poder copiar y pegar los números necesarios. La otra cosa es que tan pronto tenga la hora en la que debemos hacerlo, les voy a pedir de favor a todos que deben de estar en esa hora específica que nos asignan. De lo contrario, será difícil que usted pueda cumplir con ese requisito también. No lo debe hacer antes, tiene que irlo haciendo paso a paso. Ya en sus correos electrónicos está la información. ¿Verdad que sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, déjenme mirar acá. Teacher, una consulta. Díganme. Como mañana ya sería el último día, mañana tendrían que estar hechas todas las tareas de que están en la plataforma. Generalmente el siguiente día ya deberían de estar actualizadas. Ajá, y nosotros ya tendríamos que hacerlas, o sea, mañana terminar todo. Eso sería lo más conveniente porque a mí solo me bueno, terminamos, si terminásemos hoy, por ejemplo, yo a las 8 del día de mañana ya debo de enviar los cuadros. Entonces, para no aparecer en rojo que no he enviado, entonces yo por eso tengo que hacerlo, por eso me tienen que ayudar ustedes también.
Como le preguntaba, porque después de terminar las tareas están como una pequeña prueba o resumen, digamos. Todo eso también se debe terminar mañana. Sería lo más sano. Ok. Ok, esto es lo que les aparece a ustedes en el correo, creo. Aparecen los datos del curso. ¿Qué es lo que voy a copiar? Por eso yo necesito estar en un ordenador. Orden de inicio, tenemos que copiar todo esto. Mira, es más fácil hacerle así. Darle clic derecho y ponerle copiar y llevármelo donde lo necesito. Pero si usted por A o B no tiene computadora, pues tiene que tener estos números bastante claros, en grande, para que no haya un error. Nombre del proveedor con el que se capacitó se llama Inglés Corporativo, Regal International SADCB. Ok, nombre del curso se llama Inglés Principiante, módulo 1. ¿En qué fecha inició el curso? 21 de septiembre. ¿En qué fecha finaliza el curso? 19 de octubre. Datos que tenemos que tener a la mano para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Así es que ni por curiosidad estar entrando al link, sino que eso lo vamos a ir haciendo paso a paso. Yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Así es que tranquilo, se dan cuenta que ya estamos a una sesión. Y al inicio usted dijo, no creo que aguante. Pero claro que sí, ahí está. Lamentablemente hay un número bastante, tal vez no un porcentaje bastante grande, pero sí algunos compañeros que por X o Y motivo, pues ellos ya no le da la asistencia. Entonces ya no están, ¿cómo se llama?, con la posibilidad de poder continuar porque no han cumplido con algunos requisitos. Ahorita, por ejemplo, tengo 13. Sí, por ahí anciano. 14 participantes. Bien, entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Veamos la lista. Bueno, ya habíamos pasado lista, ¿no? ¿Verdad? No, ok, Adonai, no está. Antonio, no está. Cristian, Eduardo Alexander, Eric Gerardo. Eric, vía Eric. Griselda, Jacqueline. Present, teacher, present. Ok, Eric. Griselda. Me escuchó, teacher. Hola. Oli. Ok, Javier Ernesto. Present, teacher. Ok. Jackson. Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine. Present, teacher. Mauricio. Paola. Present, teacher. Rafael Alejandro. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Sonia Yanira. Susana Yamilet. Vanessa Victoria. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Xiomara Guadalupe. Xiomara Guadalupe. No responde. Ok. El 1-1 le corresponde hoy a Wendy, así es que al final valiste sus preguntitas. Y nos vemos ahí. As I told you, we are supposed to finish. Tomorrow we are going to finish.
traten de no faltar, por favor, para hacer la encuesta todos juntos. Algo más importante también es que van a tener que hacer una captura de cuando ya les diga gracias, su información ha sido enviada. Yo voy a guiarles con toda la paciencia del mundo para que no hayan errores y no estén llamando para poder hacer cambios, porque ya no se pueden. Así que de una vez tenemos que comprender eso. Ok, entonces, I hope to see you tomorrow. Good night. Take care. See you, teacher. Good night. Ok, bye bye. 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 Bye, good night. See you, bye. Bye, teacher. Take care, bye. What do you say? Okay, hello, Wendy. Hola, teacher. Hola, hola. Dígame qué preguntas tiene sobre algún tema o todo le ha quedado muy claro. Es ahora. Pues yo creería que todo me ha quedado claro. Solo okay. Que siento que me cuesta un poco porque no estuve presente en la clase, solo estuve como oyente. Es lo de las rutinas. ¿Lo de las? Es la clase de esa rutina, de la rutina. Ah, de las rutinas, ok. Ajá. Y siento que ahí tengo como un poquito de déficit, pero ya busqué el video para verlo en YouTube y ahí estoy como repasándolo. Ok, perfecto, porque ahí vamos, generalmente una rutina comienza desde el momento that you wake up, you know. Desde el momento que usted se despierta, stand up, go to the bathroom, y usted va comenzando a describir cada una de esas acciones, y ahí están hasta con imágenes. Para sinceramente, poder... Sí, creo que lo que se me dificulta es, digamos, yo le entiendo y sé lo que me está diciendo, pero ya, digamos, como el momento de formar, y no solo en la rutina, sino generalmente todo, es como la falta de vocabulario, como las pocas palabras que sí. Conozco, es que por eso es que siento que me... Sí, normalmente es porque, usted... Digamos, si usted nos pone a armar una oración... Ajá. Sí, normalmente sucede, por eso es que vamos tratando de aumentar el vocabulario cada día, para llegar a un punto que ya tenemos suficiente información en nuestro cerebro y a través de eso podemos usar cada uno de esos términos o palabras para poder establecer una comunicación más fluida. Sí, entonces... Sí, eso creería yo. Ok, perfecto. Bueno, entonces... Tenía una pregunta. ¿Sí? Perdón. Entonces, lo que preguntaba la Carla, que digamos mañana en la mañana, nosotros tendríamos que hacer la tarea de mañana en la noche y el examen final, ¿verdad? Para que ya aparezca en la plataforma. Fíjese que, ¿cómo le explico? Generalmente a veces se tiene, por ejemplo, si se terminase hoy, todavía usted quizás tendría el día de mañana para poder completarlo. El problema es que si yo, por ejemplo, abiertamente me pongo a decirles que todavía tienen un día o dos días para poder hacerlo, la gente se va a confiar y va a dejar que pase el tiempo, ¿no? Entonces yo por eso les digo, miren, terminando, yo el siguiente día actualizo notas y de hecho sí lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque también la empresa necesita procesar exactamente y ver quiénes están aptos para pasar al siguiente módulo. Porque acuérdense que las inscripciones ya están en curso. Ya se envió la información a las empresas. Y entre más rápido tenemos esos datos, se da inicio al segundo módulo.
Entonces, por eso es que yo siempre les he ido recalcando que cada actividad que la vayan haciendo lo más rápido posible y no dejar espacio para o ir acumulando tareas, porque después ya es más duro. Así es que... Okay. Otra cosa que no tengo muy claro, teacher, es ¿cuántos módulos son como en este nivel? Generalmente, fíjese que, ¿cómo le digo? En nivel básico son como 6. Okay. Sí. Luego vamos con los siguientes 6 que ya serían de intermedio. Y luego vamos con otros 6 que serían como los avanzados. Entonces, eso es como el proceso que se lleva, ¿no? ¿Y usted sería teacher siempre o se cambia por momento? Fíjese que generalmente siempre hay cambios. Por una parte, bueno, que hoy ya se adaptó a la forma como yo hablo, a la velocidad, pero de repente va a encontrarse con otra persona que posiblemente le puede hacer más claro para usted o le puede ser más complicado, no sé. Entonces, esa es la variedad. Y es importante y bueno así, para que así al final vaya aprendiendo no solamente de uno, sino que de varios. ¿Verdad? Pues solamente eso y decirle que sí, la manera de enseñar, pues sí me ha gustado y creo que ha funcionado bastante. Ok, por ahí las herramientas que se han utilizado. Le enviaron una encuestita a todos para que puedan expresar y evaluar mi trabajo. Entonces, pues de eso también depende. Okay. Sí. Okay, thank you very much, and I hope to see you tomorrow. This is the last session that we are going to have. Okay. Good night. Bye bye. Good night. Okay. Good night.